Me estoy yendo del hotel en Orlando, que es un hotel de Disney, el Port Orleans Riverside, y estamos volviendo al aeropuerto de Miami, que deben ser más o menos unas 3 horas y media, y voy a hacer un poco este video con la Mercedes GLC 300, que como se verá, va cargada. Es un auto más chico obviamente que la Town Country, pero tiene la particularidad, bueno, es un Mercedes y es naftera. Voy a mostrar algunas cosas ahora acá adentro, pero después en marcha espero recordar hacer otras cosas. Tengo que cargar combustible. Igual lo voy a devolver, puedo devolverlo vacío porque eso contraté en Sixt. Todo eso obviamente semillas. En estos momentos hay 3 rayitas de combustible, por eso quedan 102 millas de autonomía. No está el teléfono enchufado en estos momentos, por eso indica eso. Y a ver, alguna particularidad tiene acá. Ahí se abre la ventana, se abre más y se abre del todo. Pero obviamente con el calor que hace acá no vale la pena. Pero bueno, eso de cómo se prepara para estar con la ventana, con el techo abierto. Yo cierro ahí, baja eso. Y después de eso, bueno, ahí quedó con el parasol abierto, lo cierro y se cierra doble. Después en los comandos es normal, tiene la velocidad crucero, obviamente. La pantalla no tiene la posibilidad de tener Android y el Android Car y el Android Auto y el CarPlay de Apple. Pero está bien. Acá tiene todos los comandos del asiento, que hace todo que sea muy cómodo. Algo muy peor a la velocidad crucero, que está acá abajo, es que tiene como velocidades prefijadas. Entonces es muy fácil en la ruta poner 15, o sea, 25, 30, 35 y así, y se hace mucho más fácil. La palanca de cambio es esta, es ahí, ahí está obviamente en parking. Ahora le voy a dar reversa y se activó la cámara trasera, que moviendo el volante indica para dónde voy a terminar yendo. Para poner el parking simplemente aprieto el botón y ahí quedó aparcado. Un error que tuve cuando me subí al auto fue que estaba en Sport, y eso, a ver si lo puedo encontrar yo, es esto acá. Con este volante uno cambia la caja. Ahí estaba en Sport, entonces estaban todos los cambios secuenciales, que es con esto, con esta cosa, y entonces yo simplemente lo puse en económico o en confort, pero en este caso lo puse en económico, y de esa manera fueron las velocidades tradicionales. Ahí una de mis hijas abrió la puerta, así que se marcó ahí, y ya en un rato estamos en la ruta. Bueno, para cerrar el informe del Mercedes-Benz que alquilamos en Miami, que es de Sixt, quería mostrar algo en marcha. Acá está la velocidad crucero, está indicado que son 70 millas por hora en estos momentos. Y lo bueno es que acá la palanquita que tiene acá abajo es lo que me permite mover de a 5. O sea, yo ahora le puedo poner 75 y ahí me aclara que está 75, o lo bajo a 70 o 65 de manera rápida. Eso es lo bueno que tiene. Después, bueno, de vuelta acá está la palanca de cambio, es esta. Esto es realmente es para el comando multimedia, que también de hecho esta bola la tiene el Pacifica para como caja de cambio, pero acá es eso nada más. Y después nada más, el auto es simple. Acá arriba se ve el vidrio, que ahora está abierto porque no hay tanto brillo. Acá tiene unos parlantes, acá tiene controles de las ventanas, acá controles del asiento y no mucho más. Ya estamos llegando a Miami, como se ve. Estamos a menos de una hora del aeropuerto y acá se está haciendo el time lapse.
que se va a ver junto en este post también. Así pasó el Mercedes-Benz GLC 300.